mis amigos de Puka M, ¿cómo estamos? Pues como pueden ver, ya acabamos de comprar la Roland SPD-SX, que ya hace tiempo que la quería comprar y más que nada compartir con ustedes ideas sobre esta máquina. Ya empezamos a programar algunos presets o algunos samples en esta máquina, ya lo empezamos a explorar un poquito. Ya le programé ahorita algunos samples solamente para empezar a trabajarla, empezar a explorar esta máquina, cómo funciona. Y básicamente creo que es una máquina que me va a ser muy útil aquí en el estudio por sus diferentes funciones. Incluso para en vivo, para tocar en vivo con mi grupo, me va a ser pues demasiado útil. Como digo, la Roland SPD-30 también tiene lo suyo. Esta máquina también tiene lo suyo. Entonces son dos máquinas diferentes, diferentes funcionamientos. Aunque esta máquina pues te da un poquito más de opciones en cuestión de programación. Lo que tiene la Octopad SPD-30 pues es que pues viene con muchos sonidos. Y esto lo que estaba explorando es que no trae pues muchos sonidos. Básicamente trae algo básico ahí para que empieces a trabajar con la máquina. Tiene muchas opciones como para poner samples. Para los que no conocen esta máquina, pues en esta máquina sí podemos poner samples en formato wave, como lo acabo de hacer ahorita. Acabo de programar estas tarolas, esta percusión, que son samples. Estos son samples de los que tengo aquí en mi colección. Entonces voy a tratar de transferir todos mis samples y voy a programarlos en esta máquina conforme pues lo vaya necesitando aquí en el estudio o para trabajar ya sea en vivo o allá con el grupo. Entonces, esta máquina, pues creo que vamos a hacer muchos videos sobre esta máquina. Espero pues les vaya a gustar los videotutoriales que vamos a hacer sobre esta máquina conforme vayamos aprendiendo un poquito más sobre cómo funciona. Ya tengo alguna idea de cómo funciona, ya tengo un poco de conocimiento de los funcionamientos de la máquina. Entonces, ahorita que la empecé a programar, no se me hizo muy difícil porque es algo similar a la Roland SPD-30. Entonces, vamos a trabajar, vamos a hacer videos, vamos a hacer pues muchas cosas, más que nada para todos los que me estaban pidiendo videotutoriales acerca de la Roland SPD-SX, pues ya tenemos la Roland y vamos a empezar a trabajar videotutoriales usando samples, programando samples y por supuesto a tratar de compartir con ustedes ideas. Y por supuesto, si ustedes tienen algunas sugerencias sobre esta máquina que me quieran dar, son bienvenidas, coméntenme abajito aquí en este video. Y por supuesto, espero contar con su apoyo para que les den like a todos los videotutoriales que voy a subir acerca de esta máquina. Y compartan los videos más que nada. Y por supuesto, si eres nuevo en este video, te invito a que te suscribas a mi canal. Ya somos más de 2000 suscriptores, ya casi llegamos a los 3000 suscriptores. Así es que te invito a que te suscribas a mi canal. Prendas la campanita, por supuesto, para que te notifique cada vez que subamos video nuevo. Y especialmente, pues ahorita que vamos a empezar a subir videotutoriales de la Roland SPD-SX. Así es que contamos con su apoyo para que vean los videos y los compartan con sus camaradas, ¿ok? Pues solamente quería avisarles sobre esta nueva adquisición de aquí del estudio de arreglos de Puka M. Y por supuesto, vamos a seguir adelante, ¿ok? Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video y otro video tutorial nuevo, Roland SPD-SX. Así es que, gracias, bye.